Hola, cocinacas. En nuestra sección de comer y viajar, te enseñamos el mejor turismo y la gastronomía de la ciudad que visitamos, para que sepas qué ver y qué comer, ya que la gastronomía es una de las partes más interesantes de viajar. En esta ocasión, retrocedemos en el tiempo para conocer Tarraco, una de las grandes urbes del Imperio Romano fuera de Italia. Se fundó en torno al año 218 a.C. hasta llegar a convertirse en la capital de la majestuosa provincia de Tarraconensis. Nos referimos a Tarragona, una ciudad portuaria de Cataluña ubicada al noreste de España. Bañada por el mar Mediterráneo, cuenta con el mayor puerto pesquero tradicional de la región, por lo que gran parte de su riqueza gastronómica procede de la pesca. Su patrimonio romano, protegido por la UNESCO desde el año 2000, te invita a pasear por sus calles, llenas de historia y encanto. En uno o dos días, esta ciudad romana y su provincia te habrá conquistado. Tarragona no es muy grande, por lo que te recomendamos que te pongas un calzado cómodo y te dejes llevar para ir descubriendo la ciudad paso a paso. Al llegar al final de nuestro recorrido cultural, te contaremos cuáles son los platos típicos que tienes que probar para que puedas disfrutar de toda su variada y autóctona cocina. Y si tienes tiempo para desplazarte, te recomendamos dos escapadas, una cultural y la otra será una experiencia gastronómica única. Comenzamos en la Rambla Nova, la avenida principal de la ciudad. En ella se encuentra el monumento a los Castellers, las personas que hacen posible la construcción de los famosos castells, los castillos. Se trata de un fenómeno cultural particular de Cataluña que consiste en construir torres humanas. Al final de la Rambla, el balcón del Mediterráneo nos brindará unas magníficas vistas al litoral, el puerto y a nuestra siguiente parada, el anfiteatro de Tarraco. Fue construido en el siglo II fuera del núcleo urbano, aunque muy cerca de la ciudad. El emplazamiento de este no es ocasional, se encuentra muy cerca de la Vía Augusta y junto a la playa, donde se descargaban los animales que iban a participar en los espectáculos. En el anfiteatro se celebraban diferentes actividades, luchas de gladiadores y luchas o cacerías de fieras, y también era el lugar en el que se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Tenía capacidad para 14.000 espectadores. Los tres edificios de espectáculos distintivos de una ciudad romana, capital de una de las provincias imperiales, eran el anfiteatro, el teatro romano y el circo romano. Este último se encuentra muy cerca de la Plaza del Rey. Actualmente es denominada como el casco antiguo o la parte alta de Tarragona, pero forma parte del antiguo foro provincial. En esta plaza también se encuentra el Museo Nacional Arquitectónico, cerrado desde 2018, y una iglesia barroca del siglo XVI. El circo romano era un edificio en el que se celebraban carreras de caballos y carros, con capacidad para unas 30.000 personas. Se construyó en el siglo I y está considerado como uno de los mejores circos conservados de Occidente, aunque una parte de su estructura está oculta, es decir, que está bajo viejos edificios del siglo XIX. Aquí mismo también puede verse el pretorio, una torre romana en la que se alojaban unas escaleras que comunicaban mediante pasillos subterráneos el foro provincial con la zona baja de la ciudad. En el siglo XII pasó a ser el Palacio de los Reyes de Aragón y posteriormente una prisión. El teatro romano se encuentra próximo al foro local o foro de la colonia y en ambos espacios pueden verse las ruinas de lo que fueron dos lugares sociales de la antigua ciudad. Otro monumento que no pasa inadvertido es la Catedral de Tarragona, dedicada a Santa Tecla. Se encuentra sobre un templo romano del que pueden verse los restos. Su construcción comenzó en el siglo XII, pero no finalizó hasta el siglo XIII, por lo que en su estructura se puede apreciar la transición de estilos entre el románico y el gótico. Si seguimos paseando por el casco antiguo, también podremos ver en la Plaza del Payol el edificio gótico que alberga la Oficina de Turismo Central y enfrente la antigua audiencia. En esta es posible admirar gratis la maqueta de Tarraco, que representa la ciudad romana con todo lujo de detalles. La Plaza de la Font, donde se encuentra el Ayuntamiento de Tarragona, fue en su momento la parte central de la arena del circo romano. Hoy verás que es una larga calle por la que se puede caminar y tomar algo en cualquiera de las terrazas que hay a ambos lados. Terminamos nuestra ruta en el Serrallo, un antiguo barrio marítimo.
En él podremos ver las tradicionales casas de color pastel de los pescadores, la cofradía o la lonja, y disfrutar del buen ambiente. La lonja es una de las más importantes de Cataluña, ya que en ella se subasta la abundante pesca que llega cada día al puerto. El marisco y el pescado azul está reconocido por la denominación de origen Pescado Azul de Tarragona. En cualquiera de los restaurantes del barrio podrás comer los mejores productos frescos del mar. El plato más popular es la cazuela de romesco. Normalmente es de pescado o de marisco y hace referencia al plato que cocinaban los pescadores a principios del siglo XX, con los ingredientes que tenían a su alcance. Por ejemplo, ajos, pan seco, pimiento seco, aceite, sal y vino. Todos ellos los picaban con el mortero, los sofreían en la cazuela, añadían el pescado del día y hacían un suquet, lo que denominaron romesco. Cada pescador tenía su propia receta, ya que los ingredientes variaban, y se le podía añadir avellanas o almendras, tomate, guindilla o incluso galletas. También es muy habitual comer en Tarragona una calçotada, sobre todo de enero a abril, que es la temporada. Un calçot es una cebolleta alargada que se asa sobre una base de sarmientos y se come tras ser untada en salsa de romesco. Y tampoco puede faltar en una ciudad mediterránea como esta un buen plato de arroz. Es típica la paella marinera, el arroz negro, pero también el arrosellat o fideus rosellat, es decir, el arroz o los fideos dorados. También cuentan con vinos denominación de origen Tarragona, entre los que caben destacar las misletas y los rancios, especialmente como acompañamiento en los postres. Para disfrutar de la amplia y variada gastronomía tarraconense, celebran cada mes de mayo las jornadas gastronómicas Tarracoataula, aunque en 2020 está previsto que se celebre la 22ª edición en otoño. Si después de visitar los lugares más emblemáticos de esta ciudad tienes tiempo, nosotros te proponemos hacer una pequeña escapada cultural. A 4 kilómetros del centro se encuentra el Acueducto de los Ferreres, también conocido como Pont de Diable. Fue construido en el siglo I para abastecer a la ciudad de agua, proveniente del río Francolí. Tiene 217 metros de largo y es posible recorrer andando la parte superior. La otra escapada que te proponemos es gastronómica. Te invitamos a descubrir el origen de dos productos estrella de la provincia, incluso a convivir y a sumergirte con ellos en el Delta del Ebro. En esta zona podrás realizar muchas actividades, pero nosotros te proponemos dos que son realmente especiales y únicas. La primera de ellas consiste en visitar los campos de arroz para que puedas ver por ti mismo el laborioso trabajo del agricultor y el enorme esfuerzo que supone plantar y recolectar los granos de arroz. En esos mismos campos podrás avistar flamencos y muchas otras aves. Para llevar a cabo la segunda actividad, tendrás que ir al puerto de La Metia de Mar. Allí, un catamarán te adentrará a 2,5 millas de la costa hasta llegar a las instalaciones acuícolas del grupo Balfegó, donde podrás nadar con 400 atunes rojos salvajes. No te preocupes porque es seguro, y los atunes se encuentran en condiciones idóneas, alimentados exclusivamente con pescado azul. El equipo de Tunatur te explicará su historia, la pesca y cómo se lleva a cabo en España la comercialización del atún rojo. Será una experiencia gastronómica inolvidable. Esperamos que te haya gustado nuestra visita a Tarragona y su gastronomía. Déjanos un comentario para contarnos cuál te gustaría que fuera la próxima ciudad que visitemos. Si es la tuya, nos encantaría ir y saber qué lugares nos recomendarías ver y sobre todo cuáles son los platos más típicos que nos recomiendas probar. ¡Hasta la próxima, Cocinacas!